Lo mejor de la juventud chihuahuense fue reconocido en el Teatro de la Ciudad de Delicias, donde se llevó a cabo la entrega de los premios Juventud Chihuahua 2014, en que se dieron reconocimientos a los chihuahuenses más destacados en diferentes rubros de todo el estado, usando para esto el tema del musical Broadway Chicago. En este evento, que contó con el gobernador César Duarte, el alcalde Jaime Beltrán del Río, Christopher James de la Red Jóvenes por México, así como diputados estatales y funcionarios municipales, como invitados especiales, celebró el ánimo y talento que tienen los jóvenes en Chihuahua, nominados por otras personas y cuya trayectoria en el último año los llevó a esta entrega. Esta conmemoración tuvo una muestra artística previa al inicio del evento, con representación teatral, presentaciones musicales y el ánimo de un público compuesto en su mayoría por estudiantes del nivel básico y medio superior, quienes disfrutaron de este evento que por vez primera se celebró en Delicias. En la cuarta edición de los Premios Juventud, se resaltó que más de 200 jóvenes participaron este año, explicó Fernando Chávez, director del ICHIJUP, quien dijo que se ha querido aprovechar esa energía para fomentar el esfuerzo juvenil. La primera categoría que se reconoció fue la de protección al medio ambiente, donde fue el alcalde Jaime Beltrán del Río quien hizo la entrega al galardón al Club Robótica y Ecología Águilas Robóticas, el primer club ecológico de robótica en el país, que además instaló una estación meteorológica y ha aportado mucho en el tema del cuidado del agua. En la categoría de Ciencia y Tecnología, por su proyecto DIA para ayudar a evitar accidentes viales, Aarón Reyes recibió el premio de manos de José Luis García Rodríguez, director del Colegio de Bachilleres, en cual aprovechó esta oportunidad para destacar que Chihuahua es el segundo lugar nacional en robótica cuando hace 5 años éramos el lugar 19. En lo que respecta a expresión artística, Francisco Márquez Salcido, director de FASIATEC de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dio el premio a la mamá de Carlos Alberto Vázquez Acuña, de la capital del estado y por su desempeño en el mundo musical, quien actualmente participa en el concurso México Tiene Talento en el Distrito Federal y por ello no pudo acudir a recibir el galardón personalmente. La siguiente que se reconoció fue el fortalecimiento de la cultura indígena, Ramón, que se premió a Yamel Antonia Luna Olivas, originaria de Guadalupe y Calvo, y quien inició un proyecto de radio por internet para rescatar tradiciones indígenas de Chihuahua, siendo el encargado de señalar al ganador, Servando Portillo, secretario de Desarrollo Social. Logro académico fue otra categoría premiada y aquí la magistrada Miriam Hernández fue quien entregó el galardón a Rubén Alberto Cano Valcort, que representó a México 4 veces en la competencia internacional de derecho y actualmente es catedrático y ha escrito 3 tesis en materia del derecho jurídico. Fue el turno entonces de compromiso social, en que se reconoció por el fomento de la participación de jóvenes y desarrollo de liderazgo al grupo Agentes de Cambio que Trascienden de Ciudad Juárez, cuyo premio se entregó por parte de los diputados Eliseo Compián y Elvira Anchondo. La categoría de Ingenio Emprendedor tuvo como ganador a Alejandro Ramírez Rapa, quien comenzó elaborando jabones con productos naturales y con el paso del tiempo ha expandido su marca a mercados internacionales, el cual recibió la estatuilla de manos de Fernando Chávez Delgado. La última categoría premiada fue Discapacidad e Integración, en que se premió a Fernanda Ruiz, la cual además fue Premio Nacional de la Juventud 2014 por su contribución a la integración, dirección empresarial y ese fomento que ha trabajado para la inclusión social. Este último galardón fue entregado por el gobernador César Duarte, quien manifestó su beneplácito por este tipo de eventos, donde se muestra que hay mucha calidad y talento en la juventud chihuahuense, lo cual es motivo de orgullo para más de todos. Los ganadores, además de la estatuilla y distinción, recibieron 10 mil pesos en efectivo para fomentar sus actividades, a fin de que esto sirva también como un incentivo para que otros jóvenes se esfuercen en participar y destacar.